con Carlos Baute, segundo finalista de Tu Cara Me Suena. ¿Qué tal? ¿Te lo esperabas? Bueno, no, la verdad que no, y la verdad que muy contento. Ha sido una experiencia espectacular. Me la he pasado pipa y el cariño del público ha sido brutal. Muy agradecido, gracias. Te lanzaste a la final con Manolo Escobar, que era, dijiste que era pues un poco homenaje a España, sí, ¿no? Pero quizá un poquito arriesgado, ¿no? Sí, no, era arriesgado totalmente. Yo lo hice para divertirme, fíjate. No escogí una canción que dominaba. No, lo hice por agradecimiento a España y ya está. Y yo creo que la gente lo sintió, ¿no? No era mi mejor imitación para nada, porque no domino ese estilo musical. Pero yo dije, mira, yo vine aquí a divertirme, no a competir, en serio. Y dije, voy a cantar Manolo Escobar para agradecer a España el cariño que me ha dado durante tantos años de carrera. Y luego por también lo que están haciendo con Venezuela, que nos están ayudando. Yo tengo una medicina para Venezuela, que es una ONG del cual estoy muy involucrado y colaboro desde hace 3 años y medio. Y España ha sido el país que más nos ha aportado. El 85% de medicina ha sido gracias a ustedes. Entonces yo dije, mira, más español, ¿quién? A ver, y empecé a hacer, y Manolo Escobar, haré Manolo Escobar. Y fue por eso, fue por agradecimiento, no por competición, para nada. Justo me hablabas de Venezuela, te iba a preguntar, porque has hablado mucho de los problemas que hay allí, has donado cada vez que has ganado. Es una muy buena plataforma, ¿no?, para saber todo lo que está pasando allí y todo esto. Total, bueno, sí, la verdad te digo, yo creo que en realidad aquí informa muchísimo sobre la parte política, ¿no?, de lo que está sucediendo, pero hay muchas cifras que lamentablemente no llegan aquí. Hay 25.000 muertos en Venezuela al año por agresiones. Es una cosa terrible, vandalismo. Hay una inseguridad tremenda, eso es fatal. Y luego, ahorita mismo estamos en un problema muy complicado, que estamos con más de 300.000 venezolanos, que es un número muy grande, con riesgo a morir por falta de ayuda humanitaria. El mundo nos está ayudando. Hay cantidad de containers, de camiones que están en la frontera que no lo dejan pasar. Y nosotros pegamos ese grito, lanzamos el grito al mundo que necesitamos que abran el canal humanitario, que nos ayuden. Estamos agradecidos con el mundo porque más de 60 países hoy día han reconocido que veníamos de una dictadura y que reconocen a Juan Guaidó como presidente. O sea que ahí tenemos ese apoyo, pero sí hago ese eco, por favor, ese eco de voz, que necesitamos el canal humanitario porque son muchas las vidas en Venezuela que están en riesgo de morir. Y bueno, has contado que te costó, digamos, aceptar entrar en Tu Cara Me Suena. ¿Qué fue eso que dijiste, venga, voy, me lanzo? Cuando fui de invitado y le dije, mira, ellos me dijeron, bueno, haz una imitación, haz cualquiera. Y yo dije, mira, voy a hacer algo diferente a mí. Y fue caracterizarme de mujer. Yo nunca me había caracterizado de mujer, ni para disfrazarme en carnaval. Y dije, voy a hacer algo que yo me siente. Yo digo, que yo diga, tengo que pasar el ridículo de mi vida. Y no, lo contrario. Uno cree que hace el ridículo y es lo contrario. Dependiendo de lo que tú hagas. Si tú te metes en ese papel de verdad, que al final hasta te lo crees tú y te lo creen los demás. Y yo me creía Celia Cruz, tal cual. Así es que me divertí mucho. Y después de ese personaje dije, wow, es que esto es divertido. Esto es maravilloso. Y ahí entendí que no era hacer el ridículo, sino lo contrario. Era pasártela bien, era cada vez un reto mayor. Y al final me he divertido mucho y estoy muy agradecido con el programa. Precisamente tú has tenido actuaciones muy variadas, personajes muy, muy distintos. ¿Con cuál te quedas de todos? ¿Cuál ha sido el más especial? Uy, qué difícil, pero Juan Gabriel, no sé si fue por el personaje o por la canción. Fue muy emotivo para mí esa imitación. Y luego me gustó mucho Lionel Richie, Bruno Mars. Es que me divertí mucho, pero creo que me quedo con Juan Gabriel. Ese Fred Astaire con ese baile tan distinto al tuyo. Eso sí fue difícil. Ese me costó muchísimo. Qué complicado, Dios mío, cómo baila ese señor, pero diferente, porque no tiene nada que ver a lo que yo bailo. Y wow, eso sí fue difícil. Es más, me metí en clase de claqué y todo, porque dije, esto es muy complicado. Bueno, y supongo que tu familia te habrá apoyado un montón, ¿no? ¿Qué te decían cuando te veían ahí dándolo todo? Pues mi esposa, espectacular, desde el principio apoyándome. Ella me escuchó mucho en casa. Imitar o tratar de imitar, y ya me decía, ahora sí, eso vamos, sí, bien, ese, ¿no? Sí, ese sí, ahí sí ya lo estás cogiendo. Me apoyó muchísimo toda mi familia, mi madre, mi suegro, mi hermana, todo el mundo. O sea, veían desde donde están, porque ellos están fuera. Mi suegro está en Letonia, mi hermana está en California, mis primos en otra parte de Estados Unidos, en Venezuela, muchísimo, ven el programa muchísimo. Entonces la verdad que he tenido muchísimo apoyo de parte de los venezolanos y del mundo donde nos ven.
Pues ya para terminar, ¿qué balance haces de Tu Cara Me Suena? ¡Wow! Gran experiencia, diversión, reto y amor del público. Muchísimas gracias. Buenos amigos, muy buenos amigos.